De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. ¡Qué bondad tan grande, Señor! Reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Bendito el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Al salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo que habitaba en los sepulcros, a quien nadie podía tener sujeto ni siquiera con cadenas, pues había estado atado muchas veces con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie podía sujetarlo. Se pasaba los días y las noches en los sepulcros y por los montes, gritando y golpeándose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con voz potente dijo, «¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Pues le decía, «Sal, espíritu inmundo de este hombre». Y le preguntaba, «¿Cuál es tu nombre?». Le contesta, «Mi nombre es Legión, pues somos muchos». Y le suplicaba con insistencia que no lo echara de aquella región. Había allí junto al monte una gran piara de cerdos que pacían, y le suplicaron diciendo, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y se lo permitió. Salieron los espíritus inmundos y entraron en los cerdos. Y la piara, de unos 2000 cerdos, se lanzó con gran estruendo pendiente abajo y se ahogaron en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos, y acudieron a ver lo sucedido.
y al llegar junto a Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído y era atormentado por una legión de demonios, y se llenaron de miedo. Los que lo habían visto les contaban lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de sus tierras. Cuando subió a la barca, el que antes había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no lo admitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Se fue y comenzó a contar por la Decápolis cuanto Jesús había hecho con él, y todos se admiraban.